Los niños, a mi juicio, tienen una enorme capacidad de sentir intensamente. En cierto modo más rigurosos, porque hemos aprendido a vivir con lo que no podemos cambiar, a vivir con injusticias, a vivir con... Sabemos que hay personas que están siendo torturadas en este mismo instante. Bueno, como niño, este era un pensamiento completamente imposible de vivir, porque no tenía el sentido de la resignación. Pensé que debería hacer algo. E imaginé que se podía tocar la chacona realmente bien y se fuera en la Capilla Sixtina en el Vaticano para el Papa, entonces todos los males del mundo desaparecerían. Una idea muy infantil, inocente. Sin embargo, pienso que esta es la manera en la que probablemente sienten los niños. De hecho, creo con las palabras de Yehudi, porque hemos empezado, no podía ser de otra manera, y yo creo que lamentando mucho que las palabras que pronunció. Y a veces se nos olvida esto de que los niños nunca renuncian, pues lo que hemos planteado, y por eso os pedimos que nos mandáis una foto de cuando erais pequeños. Los que nos han mandado fotos nos da lo mismo, porque hemos encontrado o fotos o algo que recuerda por el sitio donde nacieron o por donde viven, entonces nos vamos a reencontrar. Significa que vamos a repartir ahora unos papelitos en los que vamos a tener la foto y, si nos permite la presencia, vamos a empezar a presentarnos. De una forma muy dinámica, pero para ponernos en el lugar de cuando éramos niños. De forma que yo me encuentro una foto, ¿vale? Tengo que intentar adivinar quién es. No lo pienso mucho, ¿eh? No lo pienso mucho. Algunos son muy evidentes, que son clavaditos y clavaditas, otros no. ¿Vale? Pero aparece ahí lo que cada uno plantea es... Porque vamos a empezar a conoceros en este encuentro desde que, lo que son los sentimientos, las emociones y desde todo eso que nos da el pozo para luego pasar a todo lo que es el trabajo más intelectual en el aula. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no les van a ver, continúa el programa MUSI a nivel nacional y estoy aquí por convicción, porque si fuera por otra cosa no estaríamos. Porque personas como Enrique Garón, nuestro presidente, me dio y no le puedo negar nada. Tengo aquí una foto y creo que sé quién es, porque como me llegaron tengo algún poquito más de... Entonces, yo creo que eres tú. Sí, sí. Perfecto. Pues, para presentar y tienes que focalizar. Hacemos la presentación muy rápido. Si no conocemos, se lo damos a alguien que nos haya caído bien. ¿Vale? No sé quién es, pues que nos haya caído bien. ¿De acuerdo? Vale, pues yo soy María Colomer, artista musée de Valencia. Ya llevo un montón de años. Ahora en estos momentos estoy en el Cole Fernando de los Ríos de Burjasot. Y bueno, ya está. Bien. Ahora tengo que abrir esto, ¿no? Sí, sí, irlo ya abriendo para... Aquí solo hay tres. Vale, pues dámelo. No sé, aquí hay dos chiquillos, no sé si es el pequeño o el mayor. Bueno, un niño y una niña. ¿Quién de ellos es? ¿Quién de ellos es? María, ¿quién es? María, ¿quién es? No, no. Pero podría ser. Tampoco. Bueno, ya me salgo. Bien, nada, no. Creo que casi todos te conocéis. Yo soy José, la persona que era un participante de la fundación de Fujimeruki.
Aparte también, pues cuando tenemos tiempo, soy artista de teatro musical en algunos de los colegios, de Madrid principalmente, y alrededores. Y nada, pues espero que este encuentro lo vayáis a disfrutar. Este es el canal. Se llama Vale. Y este es Pedro Cruz. Sí. Yo no tengo idea de quién es mi foto, pero bueno. Buenas tardes, soy Pedro Cruz. Llevo 28 años trabajando cuando era embrión el proyecto. Ahora es programa y la fundación 25 años. Soy el coordinador artístico de Extremadura y representante de los artistas ante el patronato. Y no sé quién es mi foto, pero bueno, más o menos por la cara, no sé si puede ser tú, de rubio, de pequeño. La coge. Ya tengo dos para dar. ¿Eh? Ya tengo dos para dar. No, porque como no has sido tú, ese tendrá que ser tu hermano, ¿eh? Tienes que, espera, si te parece, Pedro, luego investigas a ver quién es, que yo ya sé quién es. Tienes el reto, porque también con esto de los 25 años hemos planteado que vamos a trabajar 25 retos. Entonces, quien no lo haya adivinado tiene el reto en el encuentro de encontrar a su compañero. Bueno, yo soy Juan Carlos Pérez, soy consejero técnico en la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación. Muchos nos conocemos porque estos tres últimos años estoy viniendo yo a estos encuentros del Ministerio, aunque este año vengo acompañado por otra persona que luego se presentará. Y la foto, que pensé que era Pedro, que le conozco, digo, ya, vaya, voy a decir si es Albert, que también le conozco, pero no chicos, es. Un poco, nada, vaya, no me investigo. Bueno. Pero ya tenéis el reto de buscarlo aquí. Hola, buen día, yo soy Albert, artista muse, teatro en Cataluña, llevo ya unos cuantos años también corriendo por este mundo del muse, y desde este año coordinador artístico en Cataluña. Y yo creo que es Anabel. ¿No? Bueno, pues ya buscaré. Te le paso, como ya lo has presentado, le paso. Hola. Hola. Bueno, yo soy Beatriz, de artista plástica de Andalucía. Trabajo en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, también soy la coordinadora de artistas allí en Andalucía. Y bueno, yo fíjate que a mí, Albert, me parecía que esta carita podía ser tuya, no sé si así cuadradita, no. Pues entonces, no sé. Pues también lo he pensado, pues también lo he pensado, porque la mesa también puede ser, ¿no? Sí. Pues porque también estaba dudando con Enrique Garo. No sé si esta es, sí, eres tú, ¿no? Me la han chivado, en realidad me la han chivado. Está duplicado. O sea, sí. Eso es lo que da, es como... Sí. Eso, bueno, o aquí. A ver, el tuyo, Enrique, ¿cuál tienes? ¿Tengo? ¿Quieres que adivinar? Yo, pues, lo tengo difícil porque es una niña libre y además es precursora de la minifalda. No, de enseñar las bragas. Yo. Piensa en el gesto, Enrique. ¿Qué gesto está haciendo? A ver. No consigo yo. ¿Quién te está grabando? ¿Eh? ¿Eres tú? Soy yo. Está haciendo una foto, ¿no ves? ¿Eh? Estoy haciendo una foto. Estás haciendo una foto, pero que ya prometías. Ya estaba ahí. Bien, pues lo mío es dificilísimo, os lo prometo. Porque yo veo que todos tenéis fotos de personas. Bueno, pero algunos he dicho que no pudieron mandar fotos y lo que hemos recogido es o bien lo que son el pueblo donde viven, o que es un referente para nosotros, donde estamos, o bien donde nacieron o donde desarrollaron su trabajo. ¿No? Gracias.
Yo, que soy María, soy artista de audiovisuales de La Coruña y mi foto la busqué que más fuera reconocible. Porque está haciendo fotos ya desde pequeño. Con una cámara imaginaria. Muy bien. Mira, dale para acá, no vemos nada. Yo soy José Cholinaza, soy vecino de Miraflores, por eso me soy catedrático de mérito de la Universidad Autónoma y soy un forofo de la Fundación de Estudios de Cultura. He aprendido mucho en estos años y parte de lo que he aprendido, la importancia del tema del arte en la educación, pues lo pregono por ahí en Perú y en otros, en Chile, en México, en otros muchos lugares. Yo creo que esta chica es Amparo García, pero... ¿no? Yo soy Amparo García, trabajo en el Colegio Fernando Los Ríos de Burjasot, soy secretaria y profe, y me encanta el mundo del arte, de la danza y del teatro, y vamos a aportar nuestro granito de arena también en el cole. Y bueno, yo creo que la mía no ha venido. Estoy ahí mirando la ropa, analizando años. Te estaba mirando mucho a ti, pero... No, detrás. ¿A mí? Sí, pero no sé, no creo. Ya, es un poco de comunión. Ya, así. Ya, pues no. Ya, pues no. Pero a ver, una cara estándar. A ver. ¿Tú a mí? Claro, porque aunque no hace nada. O sea, me ha dicho a mí eso. Vale, venga. Pues venga, pues me toca. Bueno, pues yo soy Rosa y no era esa. Y nada, de aquí de Madrid, de danza, también muchos años de la época de Pedro y bueno, pues nada. Y yo... Sí, la verdad también, ¿qué? Tengo que recordarles porque nos estamos quedando mucho con la foto, que está muy bien, pero también es poner en valor lo que estamos haciendo. Digo, que aparte de trabajar danza, tienes otra formación, haces otras cosas... Bueno, es que si no nos vamos a extender un montón. Bueno, pero mencionar algo así, pues... porque eso nos va a permitir luego interrelacionar con las tendencias. Bueno, pues nada, hago danza y movimiento también con especiales, con educación especial y cuando Anabel me dice vete a Fuerteventura, me voy a Fuerteventura o un año que estuve en Melilla, que me encantó estar en Melilla. Haciendo días muse por ahí, me encanta, Castilla-La Mancha. Ahora estamos preparando un acto también para un grupo de Castilla-La Mancha, para hacer un acto el 22. Luego lo contarás tú, ¿no, Anabel? Bueno, nada, ya voy al tema. Mira, aquí hay un niño y una niña. Yo creo que es vasco. Es vasco, pero no sé si es el niño o la niña. Un momento, ¿puedes mirar por aquí a ver? Sí. Mira, cómo a ver si te conozco. ¿Eh? A ver, vamos a ver, no digo la taza, pero de todas maneras. Es una niña que está en brazos. Que nació en Pamplona. Ostras, no lo sabía. Pero es una niña muy pequeña, muy pequeña. Y al lado estaba. Mira la que tenía en el móvil. Es como, Anabel dice, manda una foto. Nosotros somos siete y siempre salgo con un montón de chiquillos. Ves que era muy difícil. Bueno, aquí hay una pareja con tu hermano, Mario. Pues muy bien. ¿No sabía que era de Pamplona? Anda, pues ya está. Bueno, allá va, allá. Yo soy Maribel, nacida en Pamplona, pero soy de Melilla. Y soy de danza también, artista de danza y coordinadora de los artistas. Llevo un montón de años y pues, intento estar para lo que puedo. ¿Vale? Y me ha tocado una niña muy mona, muy blanquita, con los pelos rizados, que puede ser tú, por ejemplo. Oh. Bueno. Pero no se la doy, ¿no? No, te la quedas. Tienes que guardar y buscar. Es de Navidad, ¿no? Y entonces rosa, ¿por qué me da la mía? Ah, porque es mía. Bien, continuamos.
Vale. Pues yo tengo una. Me llamo Elvira, Elvira Sánchez. Tengo una foto de una chica estupenda que se va a comer el mundo. Que va a llamar a. Me encanta. A ver, pues nada. ¿Ana? Sí. Pero, bueno, vale, yo soy artista visual y cineasta y es la primera vez que estoy acá. Y bueno, con ganas de estar en esta formación. No sé. Bueno, que me ha encontrado, ¿eh? Sí. Es por decir, soy yo. Bueno, pues nada, me presento. Soy Ana de Asturias y permitidme que le dé un abrazo muy grande a Anabel, que me emociona, porque este acto tan emocionante. Pero que. Porque yo soy de las históricas de entrar y salir como el Guadiana cuando con el programa. Unas competencias. Don Enrique, que. Del ministerio a sí. La consejería. Se transfirió el programa MUSE, pero no se cogió programa MUSE, sino programa de atención de compensación educativa. Como no ponía MUSE, cuando llegó a la consejería se lo gastaron en otras cosas. Y nos ha costado 15 sí. años retomarlo, sangre, pero ya tenemos lágrimas. Sí. Pero bueno, muy contentos. Yo también soy, hay otra compañera. Iba a decir, porofa fanática del MUSE, porque me convence y entiendo que hay que darle la proyección que se merece. Y nada, que... Que me ha tocado un juglar que no sé, pues tengo que buscar a alguien relativo. Bueno, no sé si es chico o chica, pero mismamente te lo voy a dar a ti, que no sé. No. Pero queda para que la luego van a hacer. Pero quedas tú. Ah, sí, perdón. Sí. Yo como ya tenía la tía, ya voy a cumplir. A ver. Mi nombre es José Luis, yo soy docente de educación especial, especialista en audición y lenguaje, y es mi primera vez aquí en MUSE. Y bueno, a ver, por la foto que me ha tocado, teniendo en cuenta que no conozco a nadie, me puede sonar un poco la cara esta chica, ¿no? Pues nada, seguiré buscando. Me toca por alusiones, ¿no? Buenas tardes. Mi nombre es Sonia, soy maestra de inglés de primaria y de PT, empezamos por la formación. Mi primer MUSE, vengo aquí en representación del Servicio de Inclusión y Atención a la Diversidad, Junta de Extremadura, y nada, deseando musear, como porque todo es museando, museo, pues tal. Y lo tengo complicado porque tengo un atardecer maravilloso, que no sé, o sea, entiendo que quien sea tiene playita cerca, mar, y por lo encrespado, yo qué sé, me tiro a Galicia, por decir algo. ¿Alguien que... ¿He acertado en algo? Sí. ¡Ostras! ¡Mira qué bien! Bueno, pues lo primero pido disculpas por no haber enviado la foto de infantil, porque claro, efectivamente, yo soy gallega, y entonces, ahora vivo en Castilla-La Mancha, llevo 22 años, camino 23, pero no tenía ninguna foto de infancia, y bueno, pues al final, pues no me dio tiempo a pensar a mis padres, y elegí una de mis fotos que tenía precisamente... del pasaje que se ve desde la casa de mis padres y al que voy recurrentemente. Sí, vamos, dentro de 15 días allí estaré otra vez. Bueno, soy Sandra Santomé, Nogueira, los apellidos me acompañan como gallega, pero trabajo en Servicio de Inclusión Educativa y Convivencia de Castilla-La Mancha junto con mi compañero Ismael y los dos nos encargamos de coordinar conjuntamente el programa MUSE. Es mi segunda vez en MUSE y bueno, aquí estoy. A ver si tengo suerte identificando a esta persona que me ha tocado. Creo que podría ser... ¿Qué podría ser tú, Getinaro? No. Pues nada, pues seguiré buscando entonces. Bueno, yo soy Blanca, vengo de Asturias, es la primera vez que participo en MUSE. Bueno, estoy, la verdad, que bastante emocionada, ¿no? Con estar con, bueno, con toda la gente que estáis aquí, súper interesante. Y bueno, mi campo son las artes plásticas y bueno, también hago algo de danza y de yoga y bueno, me ha tocado una foto que tengo dudas, que a lo mejor puede ser tú, porque no sé cómo te llamas, Mari Carmen. Hola, buenos días a todos. Yo soy Mari Carmen Gallego, soy de Melilla. Soy coordinadora de mi centro de MUSE, además soy jefe de estudios. Llevo tres cursos con la coordinación y nunca he asistido a ningún encuentro deseando y ya está. ¿De qué
Y la foto mía, ah, es verdad, no, no es de ninguna persona, pero es extremeño o extremeña, porque parece, me parece que es el Teatro Romano de Mérida. Así que me, a mí me han chivado de que en la mesa hay un extremeño que podría ser él, ¿no? Antonio. O Francisco, ¿no? Le voy a cambiar el nombre. Un placer. La verdad es que acabo de experimentar algo que he estado dándole vueltas, y es venir andando hacia atrás. Y la verdad es que es toda una sorpresa, ¿verdad? Porque dices, siempre vamos hacia adelante, ¿no? Todo adelante. Y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás y de todo lo que pasa por nuestro lado. Y en cambio, si vas andando hacia atrás, claro, no sabes dónde vas. Evidentemente, porque vamos a pegar una niebla importante. Es como el futuro sabemos el futuro lo que es. ¿Qué es el futuro? A ver, tú que tienes cara de listo. ¿Qué es el futuro? ¿Tú lo sabes? No lo sé. Pues yo tampoco. El futuro me lo pongo a las espaldas, que no tengo ni idea lo que es. Y yo me voy a ir andando, que el pasado tengo aquí, el pasado lo tengo muy claro, ¿eh? El pasado lo tengo muy claro porque lo he vivido. Y está ahí. Y me voy andando para atrás y aquí va el presente. Y aquí está el presente. He ido entrando y os he ido encontrando a todos, a todas aquí. Y yo, che, ¿te ven? Alguna. Bueno, y aquí estoy. No, la verdad es que ha sido una experiencia interesante, ¿eh? Eso de andar para atrás. A mí, porque siempre desde pequeño me decía, no, tú siempre para adelante, tienes que aprender a ser mayor, tú fíjate cómo fueron mayores. Y después de tantos años digo, los mayores. Bueno, los mayores con respeto, ¿eh? Los mayores, pues es que yo ahora quiero ser pequeña. ¿A ti no te gusta ser pequeña? A mí me encantaría. ¿A que sí? ¿Verdad? Pues sí, te encantaría, porque no lo hacemos. Vale, ahí es el mundo. Me encantaría. Pues hablamos. De vez en cuando me encanta, sí. ¿A que sí? Pues bueno, luego si quieres quedamos a jugar por aquí. Oye, mira, antes un señor me estaba hablando de juego y le digo, este señor sabe mucho, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que yo estaba hablando contigo antes. A que sabemos mucho de juego. A que es muy importante. Muy importante. A que es fundamental. Es una necesidad. Pues nada, pues vamos a jugar. Vamos a jugar. Y ya está, a jugar y a pasarlo bien y a divertirse y bueno, y a tener en cuenta que... A ver... El futuro lo tenemos a las espaldas. Entonces, vamos siguiendo. Que a veces es necesario andar para atrás para poder seguir hacia adelante. Yo me acuerdo hace años, me descubrí una frase de Einstein que decía, cuando miro el horizonte me veo el cogote. Y ostras. Bueno, me la quedo con él. Así que... Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. ¡Nos vemos! Bueno, pues mi nombre es Fran Amaya. Lo primero que quiero hacer es disculparme también por no enviar la foto. En mi caso es que se me ha pasado, porque hace solamente un mes y 10 días que estoy en Madrid. Soy extremeño, como dice la foto. Soy profesor de literatura. En mi tiempo libre me gusta conectar los distintos códigos de las distintas artes y analizar la literatura comparada, y desde hace un mes y unos 10 días he asumido la Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Yo creo que Muse forma parte de mi vida desde que lo conozco y sobre todo por todo lo que le debo a la interpretación y a lo que siento por las artes. Y creo que esta chica, que ya es muy concienzuda y que tiene la mirada pensativa, creo que es la misma mirada que he encontrado antes, si puede ser tuya. ¡Wow! ¿Se la has dicho? No, 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 no
pues está visto que ya está incluido. ¿No vale? Bueno, yo soy de Educación Física de Vicente Alexandre de Ceuta. Yo soy coordinadora del museo, pero soy la que se participa en los encuentros. Lo cual es, pues, bueno, pues, ser ahí en Ceuta. El museo es una necesidad. Y tenemos un artista maravilloso como Rosa, que nos da ahí datos de ya un montón de años. Y esperemos que sigamos siendo museo mucho, mucho, mucho años. Que la verdad es que aporta muchísimo. Y ya está. ¿Algo más? Buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí un año más. Ya algunos nos conocemos porque, bueno, yo soy Marta Rodrigo, vengo del Colegio Fuente del Oro, que tiene una larguísima trayectoria con MUSE, porque forma parte del programa desde el año 99. Yo llegué a este colegio hace 4 años y al año de llegar, más o menos, me quedó como de relevo, porque la persona que lo llevaba se jubiló y yo entré de jefa de estudios y de coordinadora MUSE, y muy contenta porque me haya dejado ese legado, ¿no? MUSE, mi colegio, pues tantos años, ha dejado patente que es una necesidad y estamos muy contentos, y aunque el futuro no lo conocemos, pero nos gustaría que siguiera MUSE dentro de nuestro futuro. La foto que tengo, he sido incapaz de... Ya, por aquí, niña morena, así parece que está llamando a Paco Martínez Soria o algo así. No venimos. ¿Por allí? Sí, yo estoy aquí. Si me vela más de cerca, desde esa distancia. Sí, sí, sí. El futuro. Bueno, yo me llamo Ana Saez, que hay varias Anas en este encuentro. Vengo de Madrid, del Colegio Público Miguel de Unamuno. Somos también de los más antiguos en el MUSE. Y nada, pues soy profesora de inglés en el centro bilingüe y, bueno, pues coordinadora MUSE también, llevaba mucho, mucho tiempo. Y creo que la foto que tengo, creo que puedes ser tú. ¿Yo? Sí. ¿No? Pues si no eres tú, no tengo ni idea. Seguirás buscando. Bueno, alusiones. Buenos días a todos. Yo soy Estefanía Jiménez. Soy andaluza. Vengo de Isla Mayor, de un pueblecito pequeño de Granada. Soy profe de música y es mi primer año aquí con vosotros. Y con mucha ganas. La foto que me ha tocado... Salen 3 chicas preciosas tocando la flauta travesera. Pero no tengo ni idea de quién puede ser. ¿Alguien sabe algo? ¿Me puede dar una pista? ¿Quizás la de la izquierda? Creo que la del medio. ¿La del medio? Esta. Bueno, yo me llamo Marina, soy profesora de música y flautista. Y trabajo en el Reyes Católicos de Melilla. En los 3 colegios que he estado siempre se ha participado en el MUSE, pero es la primera vez que lo coordino.
y la primera vez que vengo aquí al encuentro. Y a ver, pues me ha tocado una foto de un chico en una iglesia, no sé si haciendo la comunión o algo así, y no tengo ni idea, pero por decir algo, el chico de gris está aquí enfrente. No. Bueno, yo soy Andrés Chávez, soy profe de música del Colegio Público Antonio Ferrandis del barrio La Coma en Paterna, Valencia, y coordinador música desde el 2009. Y estamos muy contentos de volver porque hacía unos años que no veníamos a la cristalera y estaba comentando que era emoción el sentir este, que aunque acabemos cansados, que nos vamos a ir de estos dos días con las pilas cargadas y con mucha energía. Vale, y yo creo que... ¿No? ¿Susu? No. ¿No? Pues entonces... Por alusiones del bueno, yo soy Pepe, soy también profe de música allí en Cádiz, y lo que pasa es que ahora estoy en la delegación de educación de Cádiz, y ya por formación soy también químico. Aquí está uno muy completito. Y bueno, la verdad es que tenían bastante interés de, vamos, como profe de música tenía bastante interés en conocer ya la metodología desde dentro, vamos. Y aquí, bueno, de la compi que ha tocado, yo no sé si podrá ser tú. Sí, o no. Pues yo sé, luego, para policía no te compré. A esa te la quedas tú. Vale, vale. Yo con la mía ya tengo. Yo con la mía tengo. Yo soy María Jesús, vengo de Tenerife. Vengo del primer centro que hubo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en MUSE. Llevo 18 años en el centro y ya estaba el MUSE ahí. Este año y los anteriores estoy en el equipo directivo. Es la primera vez también que vengo al encuentro, pero con muchas ganas. En nuestro centro es un centro que dista bastante del pueblo al que pertenecemos y el MUSE es una fiesta, básicamente. Tenemos los mismos artistas desde siempre. Y ya solamente decirle a los chicos, va a empezar el MUSE la semana que viene, lo que sea, ya es un motivo de revolución. O sea que para nosotros el MUSE significa mucho. Espero en estos dos días, pues, básicamente aprender más sobre el proyecto y sobre todo conocerlos a todos ustedes, porque básicamente no conozco a nadie. Me ha tocado un chico señalando un mapa y yo pensé que eras tú, pero no. Se acepta que levante la mano aunque sea y así yo reparto la foto. Ya sabéis que, digo los que trabajéis en educación y los artistas, que hay que acompañar el proceso, que podemos ir generando una mano levantada. Entonces, pues todo esto bien, podemos ir acompañando para que no nos sientan hasta... Le devuelvo la foto. Gracias. Hola, soy Gil, soy de Portugal, soy artista desde el inicio de este año y soy músico hace 17 años y es un placer estar aquí con vosotros. Yo creo que es tú. Bueno, yo soy Inma Abadía, trabajo en el Colegio Fernando de los Ríos de Burjasot, en Valencia. Bueno, estoy de directora, llevo unos años de directora, llevo como unos 20 años en el cole. Súper agradecida a este proyecto porque que haya una fundación y proyectos destinados a colectivos de alta vulnerabilidad, donde muchas veces se convierten en guetos que llaman la atención solo por lo negativo, ¿no? Y que se fijen y se generen expectativas positivas y se creen el arte para la transformación, nos parece fantástico. Así que súper agradecida lo primero. Y bueno, pues luego mirando las caritas, pues yo tengo aquí una niña muy mona, con ojos claros, dos coletas largas. No sé, Mari Carmen, creo que ya la han dicho, pero no sé si puede ser. No, pues así de ojitos claros, es que me tengo que acercar un poco. Abrir los ojos. Tú lo había pensado, eras mi primera opción, pero bueno, pues gracias. Sí que te lo has visualizado. Sí. Ya te has presentado, bueno, ya pasamos al compañero, si te parece. Sí, venga, digo por ir agilizando. Hola, buenos días a todos. Soy Pantaleón Hernández, vengo también de Tenerife.
del CEO de la Agencia de Educación Obligatoria. Como decía María Jesús, la vicedirectora, estamos muy contentos de tener MUSE, es una experiencia tenerlo, que se refleja no solo en las caras de los niños y las niñas cuando entran los artistas, como recuerdan, sino ya de la generación anterior, de los padres y madres que llevamos más de 20 años, somos uno de los centros pioneros en Canarias, junto con el centro que mencionaba, creo que de Fuerteventura, y además se refleja también la decoración del centro, de las paredes del centro. Sí, estamos muy contentos de estar aquí y esperamos aprender de todos ustedes. Yo no tengo ni idea, yo en las fotos no soy muy bueno reconociendo cara. Yo, la verdad que parece el niño Elliot de T, pero no sé. por decir alguien... allí en la esquina, pero amarillo. Hasta mañana no le vas a encontrar. Buenas, me llamo Jesús, o Chechu para los amigos futuros. Llevo tiempo en el MUSE, Anabel me vio con 19 años y todavía sigo aquí y me ha soportado. De teatro, en 6 colegios, no sé qué más decir. Que me he casado, que voy a tener un bebé. Esa es la presentación real. Y tengo... no tengo dudas, yo voy a decirlo. Aunque tenía dudas, yo creo que es Rosa. ¿Ha salido tú ya? La sexta persona que me dice que... ¿Pero ha salido ya? No, sí. ¿Y no eres esta? ¿O te ha cortado el pelo igual? Pues no es. Hay alguien sentada en un sofá. ¿Ves? La otra. Tenía algo. Con los ojos rojos. Pero ya me presentaba. Ahí la tiene. Pues la vez. Bueno, mi nombre es Gonzalo, trabajo en una empresa llamada Canva, no sé si la conocen. El lunes tengo una charla, pero si quieren charlar antes. Trabajo en diferentes comunidades hace 2 años y nada, creo que el arte nos salva, nos cura, nos sana, así que enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muy feliz de estar acá en este encuentro. Y esto ha sido muy difícil, pero creo que la tengo. ¿Funciona? ¡No! Pues eso. Me llamo Leonor, trabajo como directora en el Colegio Santa Ana, que se cita en la Sierra, en Venezuela. Somos un equipo, pero el colegio ya lleva 7 años trabajando con MUSE. No tengo ni idea de la foto, pero además es que las pocas personas que tenían el propio color de pelo pues ya han sabido, entonces me he quedado un poco sin poder decir quién es. Pero bueno, solamente por el color del pelo. Buenas tardes, yo soy Mariola, vengo de Melilla, del Colegio de Pintor Eduardo Morillas. He venido a otros encuentros cuando se celebraba en Magalia, estando también en otro centro educativo. Actualmente doy lengua y matemáticas, pero bueno, yo soy música, soy violinista y nada, encantada de volver. Y nada, paso a la foto, que también tengo mis dudas. ¿Por allí? ¿Puedes? No. Yo he salido por ahí, no me han identificado, no. Ya estoy yo pendiente de mi partner, ¿eh? Pues yo soy Inma. Perdón, me voy a pasar. De... Ah, perfecto. Ah, pues nada, me callo. Estoy aquí ya con el stick, ¿no? Dale. ¿Tú qué estás encontrada? Bueno, buenos días, soy Verónica, soy docente de un centro en Sabadell, Barcelona. Y bueno, no es la primera vez, es la segunda, y deseando repetir y más y mejor. ¿No esta soy yo? ¿Esta? ¿Lo hemos encontrado? Que creo que eres tú, ¿verdad? Es. Gracias. Ya preparado. Bueno, pues yo soy Amanda, vengo del Colegio San Ildefonso de Talavera de la Reina, soy la directora y la coordinadora
Muse, y bueno, nosotros en el San Ildefonso llevamos más de 20 años con el Muse, para nosotros es seña de identidad, es ADN, y la verdad es que nos aporta una felicidad tremenda, tanto a los chicos como a los compañeros. Y nosotras en el despacho, desde luego, cuando nos llama José o nos llama Jesús o Anabel, se nos pone una felicidad, de verdad que nos aporta una alegría y un buen rollo estupendo. Así que muy feliz de estar aquí, es el segundo año que estamos aquí en Miraflores, así que encantada de conoceros a todos. Y yo la foto no tengo ni idea, pero he pensado, a lo mejor me han dicho también por aquí que se parecía a Ramiro. No, no es Ramiro. ¿Eres tú? Pues nunca lo hubiera pensado, ¿eh? Pues toma. ¿Sí? Qué buena. Yo soy Alessia, soy una actriz, hablo mal en español y soy de Roma. Y trabajo con el MUSE hace 20 años, más o menos. Che bello riconoscerlo. Accettarlo le Vale, bueno, yo me llamo, yo soy Ana, soy docente de un colegio de estudio de Madrid en Parla. Y bueno, llevo muchos años coordinando el programa Muse en mi cole. Y bueno, lo que aporta el Muse ya lo sabemos todo. Y a nivel personal, bueno, yo también me considero colaboradora, aparte de la familia de la fundación, si me lo permitís. Casi que bueno, de hecho, has venido como voluntaria porque yo ahora mismo no estoy ejerciendo de tal, pero he venido porque no me lo quiero perder. Pero por, sobre todo porque a nivel personal, para mí el Muse siempre es como que es la. Este empujoncito que te da cuando las cosas, dices, joder, es que si me lo digo, de repente aparece el Muse y es como ese aliciente, es el salirte de lo estándar, el salirte de lo de todo lo administrativo, todo tal, y el tener ahí esa parte de creatividad y de dejar hacer un poco, de dejarse llevar, ¿no? Pues eso, por eso he venido. Y yo no tengo ni idea de quién es esta chica, que me parece que tiene una cara simpática, sí, pero no soy buena fisionomista tampoco, pero yo creo que esa puede ser tú. No, pero la tienes estética. Bueno, da igual, no sé cómo va. Es que son iguales. Es que yo le he dicho que para mí ella era la de la foto. Vale, hola. Yo soy Montse, vengo de Barcelona, del Instituto Pau Claris, que es público. También hace muchos años que tiene Muse. Yo que participé de la pandemia, se puede decir. La pandemia siempre es un antes y un después de todo. Pues en este caso, cosas positivas, Muse. Y los encuentros en Miraflores. Yo también soy profesora de música. Y por lo referente a la foto, que es fantástica, mis candidatas ya están todas decididas. O sea que no tengo ni idea. Me voy para aquí porque no veo mucho. Y es una cara pequeña y risueña. Y si la enseñas a lo mejor a alguien. Bueno, es que yo pensaba que era. Ah, has dicho María. Sí. Sí, muy teatral. A mí no me han dicho, pero sí, te gusta, sí, a mí también. Bueno, buenos días. Soy Belén, vengo de Melilla. Soy docente de biología y soy asesora técnica docente en la unidad de programas de Melilla, en la administración. Y nos consideramos que es una obligación para nosotros continuar apoyando y buscando un poquito ampliar que Muse llegue en Melilla al mayor número de alumnos posible, porque es verdad que a nuestro alumnado esto le viene magníficamente y a los docentes pues muchísimo mejor también. Y nada, yo juraría que esta foto es de Anabel. No sé, Anabel, ¿tú has estado en la playa de chicas? ¿No? Yo soy del interior de Castilla-La Mancha. No, a lo mejor podría haber ido a la playa de Almería o algo así. Pues no lo sé. Seguiré buscando. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí tiene. ¿Sí? Soy yo, sí. Madre mía. Toma, te la doy. Gracias.
La de al lado. ¿Al lado, Rosa, si quieres? Sí. Bueno. Buenos días, yo soy Rosa Funó, soy artista de danza de Ceuta. Llevo en la fundación aproximadamente unos 15 años. Hice un paroncillo de 2 añitos porque no podía con todo, pero luego me di cuenta que echaba mucho de menos el programa, porque soy una enamorada del programa, de la fundación, de la metodología de trabajo. Y volví y desde que he vuelto soy más feliz, la verdad es que sí. Me faltaba esa cosita. Y bueno, yo creo... Como coordinadora del programa... Ah, sí, soy coordinadora de artistas. Necesitas de todos los años. Sí, pero no me deja. Estoy ahí perenne porque, bueno, aparte de la fundación, también tengo mi escuela privada y tengo otros proyectos y entonces estoy un poco saturada. Entonces intento que me dé un poquito de libertad, pero no hay manera. Pero bueno, yo encantada de ayudarla y de continuar con el equipo porque ya os digo, soy una enamorada. He visto veo cada día la felicidad en los niños. Dando clase y creo que es maravilloso lo que se trabaja. Y yo creo que esta chica pegada a un maletín, ya desde chica, esta morena, ¿me suena que pueda ser Anabel? ¿No? Pues... A ti ya te han dicho, ¿verdad? Yo soy así. Lo digo... Pues es clavadita a ti, Anabel. Es clavadita a ti, ¿eh? A ver si... Ah, pues aquí, encantada. Hola, pues yo soy Marta, vengo de Asturias, también de Oviedo, y soy nueva artista plástica y audiovisuales. Y estoy emocionada, encantada, me siento una privilegiada por estar aquí, con muchas ganas de aprender, y encantada. Me ha tocado esta niña con una sonrisa muy bonita, de gafas, que parece que está de primera comunión. No sé si eres tú. No. Pues que la vean por la comunión. Parece que está echando champán en una copa. Madre mía. Es que antes los protocolos eran distintos, pero la comunión se está donde ve champán. ¿Qué le pasa? No sé qué ha hecho. Primero expresar mi gratitud por poder estar aquí. Me parece que, bueno, confirmo que es un programa que ojalá el arte en uno de los medios, ¿no? Y lo sigamos promoviendo. Y bueno, pues deciros que soy maestra infantil y primaria, coordinadora MUSE en Trujuelque, Guadalajara. Es un cole pequeño, bueno, cada vez más ya. Ya no es tan pequeño. Y bueno, y luego pues directora también, ¿vale? Y ya en cuanto a la foto, pues yo le veo que no tiene ninguna ganas de que le hagan fotos. O sea, está ahí como diciendo, uff. Y no sé, por el gesto, creo que pudiera ser. No sé. Bueno, ya presentado, pues si quieres... ¿Tú también? Pues está la Isma, con la palabra, por ejemplo. ¡Ay, Isma! Continúas tú, venga. Vale, continúo, pues... salgo llorando en mi foto, ¿eh? Lo digo, una pista. Soy artista MUSE ya unos cuantos años, feliz de estar aquí. Cada vez que vengo digo, ¿por qué no durará esto una semana? Porque creo que podría estar en la gloria. Tengo muchas ganas del encuentro el fin de semana, de compartir, de conocer a quien no conozca. Y estoy trabajando en la provincia de Guadalajara desde hace ya, no sé, siempre me pierdo con los años, 4 tal vez o así. Bueno, tengo aquí una foto, estoy yo aquí haciendo un análisis sociológico. Tengo un chaval que ya estaba trabajando en equipo, con un gesto, con una boca con mucho tesón, rubiete, lo del rubio ya me pierdo.
Yo, José, me gustaría que fueras tú. Trabaja conmigo, pero trabaja no soy contigo, yo. Pero entonces es Ramiro. Ha sido mi primera opción, ¿eh? Ha sido mi primera opción, pero digo, no es José. Ay, buenas, soy Ramiro, trabajo desde hace 17, 18 años con la Fundación, haciendo distintas cosas, estoy como artista de audiovisual y plástico también en programa con el Muse, para lo que queráis, cualquier cosa, hago muchas cosas, o he hecho muchas cosas a lo largo de este tiempo. Y mi foto, mi idea, yo estoy aquí diciendo, esto es retro, tiene que tener esta edad, el fondo de la imagen, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que eres tú. Lo más probable es que me esté equivocando. Pues nada. Te toca. Bueno, yo me llamo Julio, vengo de Toledo, aunque nací en Cuenca. Vengo del Instituto Princesa Galiana de Toledo. Vengo en calidad de director, soy profesor de matemáticas, mis dotes artísticas son nulas, pero es verdad que he bajado con niños a las actividades de Muse y me han encantado. Y además nuestro centro es uno de los que oferta el bachillerato de artes escénicas, por tanto pues tenemos una gran ilusión por todo este mundo. ¿Eh? Muy bien. Y mi foto, pues que no tengo ni ideas. Enseñar a ver si alguien. Sí, ni idea, ¿eh? Yo creo que aunque me la dieran actualizada, tampoco la sabría, ¿eh? Soy muy malo de fisonomía. A ver cuál es, que lo veamos a visitar la ciudad. Una niña de vestido blanco. Vestido blanco lleva. Chicas. Es chica. Bueno, yo soy Marta, vengo con Leonor, también cerquita aquí en el Colegio de Pedrezuela, Santa Ana, y soy maestra de educación primaria y bueno, este año empiezo también como jefatura, así que un poco sobreviviendo y encantada de poder estar aquí con vosotros y aprender mucho más sobre música y empaparme. La foto que me ha tocado tampoco tengo mucha idea, es esta, tiene ahí un gorro y está tocado, pues no sé si es un acordeón. Sí, puede ser. Nadie, ninguna pista. Pues un acordeón. A ver, un gorro de acordeón. Como ya hay confianza, no pasa nada si chillamos, ¿no? ¿Sí? No nos vamos a examinar, entonces no va a influir en la nota. Muy bien, yo soy Rui, soy de Portugal, mi castellano es un poquito misturado con el portugués. Soy artista de música en Leiria, es nuestra ciudad. Soy el coordinador de Muse también en Leiria. Tenemos una muy buena amistad con la Fundación de España. Gracias por tenernos aquí. Es mi segunda vez. Gil es mi colega y aquí estamos para trabajar. Yo tengo un niño que ama los deportes, tiene un balón y una raqueta. ¿Es eso? Y por el formato del rostro, yo diría que es Jesús. Pues como hecho pasamos eso. Muy buenas, yo me llamo José, soy artista musical de danza, también llevo muchos años en el programa. Siguiendo la estela de Checho, empecé con 18 años, tampoco sé a Anabel qué le pasó por la cabeza ese día para llamarme. Y bueno, trabajo en el arte en general, haciendo otras cosas, como actor, como bailarín o lo que sea. Y a ver, yo quiero, vamos, me gustaría que la vida nos regale hoy lo que hemos venido aquí, que es a compartir y hacer un intercambio, porque yo creo que mi foto es la persona que tiene mi foto, que es Andrés, ¿no? Sí,
directamente. Soy la directora del Colegio Antonio Fernández de la Coma en Paterna, Valencia. Y mirando hacia atrás, andando hacia atrás, la primera vez que vine aquí venía de tutora del grupo de quinto por primera vez. Hoy vengo como directora, después de una trayectoria. Y bueno, y me ha gustado, ¿no?, cuando he venido, pues encontrarme con rostros que ya eran conocidos, como, bueno, María y Susu, que han estado trabajando en nuestro cole un montón, pero con Jesús, con Ramiro, que nos hemos encontrado aquí en los encuentros. Y bueno, pues encantada de volver, porque desde antes de la pandemia que no veníamos. Y nada, una experiencia. Yo cuando llego el lunes me quedo sin voz porque estoy todo el rato hablando. Pero bueno, encantada de conoceros y de compartir experiencias. ¡Ay, la foto! La foto yo creo que es Pedro. Juan Carlos, ¿no? ¿Tampoco? Pues entonces, tiene que ser fantástico. Que ya por descarte de chicos. ¿Quién nos queda por ahí? Yo. Pues venga. Hola. Bueno, mi nombre es Chus, soy de la zona de Galicia, de Muse Galicia. Soy coordinadora de artistas y artista formadora. Mi área es danza y yoga. También tengo formación en teatro musical, pero centro mi colaboración en esas dos disciplinas. Porque sabemos que de forma transversal siempre nutrimos con otras disciplinas que dominamos, ¿verdad? Y bueno, muy feliz de estar aquí con la compi María también, desde Galicia, y de ver caras conocidas. Llevo en la fundación, empecé en la fundación, me ha hecho mucha ilusión los compañeros de Teo La Pared, porque yo empecé en Canarias, en Lanzarote, en Nieves Toledo, en el curso 2024-25. Uy, y... Bueno, pues las cosas no pasan por pasar. 2024-25, porque se ha unificado el tiempo aquí ahora, desde 2024-25, y como decía la compi, que ha venido por aquí a hacer la intervención, el pasado nos nutre y nos enriquece para desde el momento presente proyectar el futuro. No pensando, sino desde el presente, desde aquí ahora, proyectamos el 2024. Y que fue muy bonito, que yo recuerdo de hacer un encuentro, mi primer encuentro MUSE en el Teo La Pared, y que con el tema del mar, que fue muy bonito y fue precioso y bueno. Estamos a primera vista siempre desde MUSE y encantada de estar aquí compartiendo. Y vamos a ver la foto. Je ne sais pas, mais yo voy a ir. No sé si alguien se reconoce, pero yo me huele por aquí. Las gafas. Por aquí. Pues entonces... Sí, vale. Gracias. Bien, pues pasamos a la compañera que no haya hablado. Hola, soy Covadonga. Os sorprenderá que soy asturiana. Soy asesora de transformación pedagógica en el Centro de Profesorado de Oviedo y vengo representando a la Consejería de Educación. Que como está la sección de formación un poco contra este personal, pues hace unos meses me pidieron ayuda con el proyecto MUSE. Como yo tuve la suerte de nacer en una familia donde el arte es, no voy a decir lo más importante, pero casi, y mis dos hermanos son vienen del arte y yo he hecho mis pinitos, pues dije sí, y nada, es mi primer encuentro y encantada de estar aquí. Y la foto imposible, es un bebé precioso, pero ni siquiera sé si es un chico, niño o una niña. Yo pienso que igual uno de vosotros dos que estáis ahí atrás, porque no, eres tú,
Pues nada, preciosa. Tengo que pedir perdón, porque es que mi casa era la única foto que tenía, o sea, no me daba tiempo en la casa de mis padres, no encontraba ni una sola foto, entonces es un caso de bebé. ¿Y quién nos queda por aquí? ¿Quién nos falta? La primera vine como ella de tutora, pasé bien como coordinadora, ahora vengo como directora y coordinadora. Bueno, pues después de tantos años estamos aquí porque creemos que esto sirve para algo. A mí, aparte de todo, me aportó poder ir a Senegal, conocer el proyecto también Enséñame África. Me aportó conocimiento, conocer personas maravillosas y seguimos en relación con gente de allí. Creo que es importante. Me ha proporcionado contactos. Aquí estamos a ver si presentando algún proyecto en común con centros que hemos conocido aquí y con lo cual, pues, creo que no hay más que decir. Lo que ha comentado Cristina de los proyectos de Senegal, cuando vosotros os quejáis de que aquí en España no hay materiales, no hay falta de todo, pues pensad lo que puede ser allí. Por eso hemos puesto los bolis, que son bolis solidarios, ¿vale? Son bolis mensajeros. Para hacerlo y los valgapasos también. Y no sé, Raquel, por favor. Estamos apoyando lo que son construcción de aula, rehabilitación de escuelas. Y la foto podría ser cualquier persona que tiene que salir en conjunto con alguien más, porque tiene hermanos, con lo cual hay tres. Y es muy difícil saber quién va. Entonces, no sabía que alguien que va en familia. Pues, a ver, a mí me ha pasado lo mismo que cuando Anabel me dijo el tema de la foto, no encontré más que una donde era bebé y es lógico que no me, vamos, la diferencia es de tantísimos años que es normal. Bueno, soy África, estoy súper encantada de venir aquí, cada vez que Anabel me propone para dar los talleres de danza, yo intento arreglarlo siempre porque la verdad es que esto es una inyección de energía. El MUSE me parece un programa maravilloso, modélico, que debería de estar implantado para zonas desfavorecidas y también para zonas favorecidas, porque realmente el arte es muy muy necesario en la educación y es un derecho de todo el mundo. Y como se ha dicho antes, en España está muy, muy desfavorecido y muy poco considerado dentro del panorama general de la educación. Nada más, que estoy encantada, que ya tendremos ocasión de hablar, de conocernos y bueno, que soy de danza también, como mi colega. Pues nada, muchas gracias. ¿Y tu fotito qué es? Ah, mi fotito. Pues realmente esta es una foto familiar en el momento que nací yo. No, la que te... ¡Ay, no tengo! Dame una, por favor. Claro. Bueno, esto voy a salir. Yo creo que si hacemos así un barrido, vamos a ver. Ahora mismo. A lo mejor el último día. ¿Alguien se reconoce? ¿Por ahí? Ah, pues mira. A ver, déjame que te mire. Sí, tienes algo. Encantado. Muy bien. Yo como ya me he presentado. Sí, ¿queda alguien de allí presentarse? Pues venga. Bueno. Soy Susu, soy artista de teatro, aunque también desde hace mucho tiempo vivo del cuento, porque cuento cuentos. Llevo como 8 años en el MUSE, estuve 5 o 6 años en el Chanquete para los amigos, en el Antonio Ferrandis de Paterna, en Valencia, y ahora estoy en el Fernando de los Ríos, en Burjasot, que también está en Valencia, y
Y bueno, para mí fue un descubrimiento porque muchos niños me veían reflejado. Y bueno, y quiero dar una pista a la persona que ha sacado mi foto. En esa foto está el lugar donde empezó todo, donde empecé las primeras historias que parecían verdad, pero luego eran mentira. Y estaba rodeado de un clero muy importante. Estoy en... No, la foto para... ¿La foto? Yo creo que... Enséñanosla a ver para ver si... Yo creo que sé quién es. Tenía duda de Rosa, pero como no, creo que es ella. Esta vez sí que es Rosa. Es que me lo han dicho ya 8 veces, ¿no? Parezco. Parece, vamos, de la misma cara. Le doy las gracias a aquella, la compañera. ¿Quién queda por allí en aquella fila? Vengo del Colegio San Ildefonso, también de Talavera. Es mi segundo año que estamos aquí en Miraflores. Para nosotros llevamos igual un montón de años, como ha dicho Amanda, ya más de 20 años, y bueno, estamos encantados de pertenecer a esta fundación y pues nada. A ver, pasa la foto. Es un chico que está aquí, playa, río o algo así, y bueno, pues yo no chico, sé. ¿Playa, río? Es que está como arena, China. No lo sé. Yo decía al ver, pero sí. Y es que además digo... Así la sonrisa, el surco, ahí. ¿Sí? Soy yo. Ah, qué bien. Qué buena soy. Buena. Muy bien. Por aquí en esta fila, ¿les canto? A ver, María Jesús. Buenas, mi nombre es Susana, soy profe de infantil y primaria y ahora mismo soy la directora del Colegio Público de Calvario, de aquí de Madrid. El colegio del que soy directora lleva en el MUSE desde el año 96, o sea, es uno de los pioneros, y también es uno de los que bueno, pues, tuvo la suerte poco antes de morir de recibir la visita de Yehudi. Y posteriormente del socio, que tiene un nombre tan difícil que no es lo que sale... El que ha dicho que además estuvo con los niños de infantil, conseguimos que tocara el violonchelo que llevaba muchísimo tiempo, bueno, que no se había conseguido, y tenemos ahí pues una vivencia muy, muy importante. A ver, yo mi foto, tengo dudas entre varias personas, pero después de, o sea, pensaba que era una, pero luego se ha puesto otra persona de pie y no sé, yo creo que es eso. ¿No? Rosa. Pues... Susana. ¿Tú? Susana, ¿y tú eras morena antes? No. No eres tampoco. No. ¿No? Bien, ¿quién nos queda de esa fila? Yo. Pues venga. Hola, buenos días. Mi nombre es Clara y vengo de Extremadura, de Gonzalo Cabo. Junto con mi compañero, es nuestro primer año aquí y nada, venimos con muchas ganas de aprender, de conoceros y de disfrutar de esta experiencia. Y yo creo que mi foto... No lo sé, yo estoy convencida, pero no lo sé. ¡Joder! Lo tenía clarísimo, ¿no? Nadie, ¿no? Vale, pues entonces... En esta fila nos queda alguien, tampoco. Allá al fondo, pues ya ha salido, ¿no? He salido ya. Vale. Pues continuamos. Allá al fondo, ¿quién faltaba? Pues venga. Hola, yo soy Sayuri, vengo de Barbate, un pueblo de Cádiz. Y bueno, yo soy musicóloga y saxofonista y trabajo como profe de música en una escuela. Y vengo como representante del Ayuntamiento de Barbate. Y nada, este es un proyecto que desde que me enteré que existía, pues me ha apasionado. Y entonces... He intentado por todos los medios poder estar aquí y conoceros y compartir esto y sobre todo llevarlo a mi pueblo y que todo el mundo pueda aprovechar esta oportunidad. Y bueno, la foto que me ha tocado, yo pensaba que era Rosa. Pero es que se parece. Anabel.
Madre mía, pues no lo hubiera adivinado nunca. Continuamos, si te faltaba, de ayer fondo todo. A ver, pues venga. Seguimos la escena. Hola, yo soy Marina, maestra de educación primaria en la Escuela La Pau de Barcelona y también coordinadora MUSE del colegio. Es el segundo encuentro. Y nada, a seguir con más MUSE, que es increíble este proyecto. Y nada, yo creo que la foto que yo tengo, ¿lo crees tú? ¿No? Pues no lo sé. A lo mejor soy yo. Muy bien, pues continuamos otra vez quien falta. Hola, pues yo soy Cristina, soy profe de música en Altea, en el Roques, en el colegio de Roques. Sí. Y es la primera vez que vengo al encuentro MUSE y pues eso, tengo muchas ganas de estar en contacto con el arte y disfrutar este finde. Y bueno, mi foto, yo creo, así en sepia o blanco y negro, yo creo que es María. Eres María, ¿no? Sí, pero no soy yo. No. Lleva el flequillito así. No, 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 porque la foto me ha reconocido a Navidad. Ah. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, si alguien tímido que no se quiera reconocer en este momento, tendréis que posibilidades. ¿Hay alguien más que nos falte por ahí? No está, ¿no? No, pues venga. No, si quieres. Buenas a todos, soy Ismael, junto a Sandra coordino el MUSE, hay un servicio de inclusión en la Consejería del Pacto de Castilla-La Mancha. Soy de Villarrobledo de Albacete, aunque por motivos, o sea, el amor y la vida, te lleva por tierras toledanas y ya está. ¿Qué vamos a decir? Yo tengo dos candidatas para mi foto. ¿Tú? ¿O tú? ¿No tampoco? ¡Oh! ¡Qué mal! No sé si alguien se reconoce. No, es que no se ve, no se ve. Es que ay, es perdón. ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Faltaba más ahí? Bueno, saludos a todos. Mi nombre es David, vengo del Prat, Barcelona. Es mi primera vez aquí, con muchas ganas, ilusión, expectante porque todo es positivo. Y soy profesor de Geografía e Historia, ¿vale? Iniciándome en el tema. Y con respecto a la fotografía, yo diría que son. Muy bien. Pues quién nos queda, pues si quieres. Pues yo soy Mireia, compañera de David, del Instituto Escola Pepa Colomé, en Prat, y muchas ganas de aprender, también es la primera vez que estamos aquí los dos. Y a mí me han dado una pista, aquí Cristina me ayuda un poco, y me han dado una pista porque saxofonista, saxofón, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Sí? Perfecto, pues ¿quién nos queda? ¿Dejando ninguno? A ver, hola, soy María José, soy la coordinadora del proyecto MUSE en el Colegio Público Mediterráneo de Melilla, desde hace unos cuantos años, ¿no? Veintipico. Y nada, soy señora de primaria y soy músico también. Tengo una foto que estoy en una niña, no, no es de boda, es de comunión. Y estoy entre tú y Juan Carlos. Sí, ¿no? Estaba con otro también, pero ya no. ¿Estarás tú? Hola a todos y a todas, soy Laura, soy de Avilés, de Asturias. Estoy encantada de estar aquí, para mí es un privilegio. Espero que sea para más. Estamos empezando con este programa desde el año pasado, con muchísima ilusión, con un poco de trabas de la consejería, con lo cual aquí espero que esto siga adelante porque da gusto, tengo muchas ganas, mucha emoción de aprender, de enriquecerme, porque ya
estoy tan emocionada que de verdad estoy segura que va a salir algo muy positivo de aquí. Y se está transmitiendo en el alumnado, que es lo que nos interesa. Y por todo, no tengo ni idea, soy tremenda y mala para el... ¿Los? ¿Esto? Muy bien, vaya. Bueno, pues hola, yo soy Isabel y soy la directora y coordinadora museo del Colegio Palacival de Estabiles Asturias. Y bueno, pues empezamos, como decía Laura, el año pasado con el programa MUSE y la verdad que estamos encantados. Tenemos un proyecto muy grande de expresión y comunicación a través del teatro y evidentemente pues teníamos que conocernos y trabajar a través de este programa. Me ha tocado, evidentemente, claro, en mi época, los que tenían hermanos, ¿no?, y eran pequeños, seguramente los del medio no tenían fotos solos. Pero claro, es una foto muy bonita, ¿no?, que expresa muchas cosas. Y se ve eso, como que los mayores que ya son, están muy alegres, el pequeño está un poco aquí metido en la foto aquí a cajón, pero claro, me tenéis que ayudar. Ay, mira. Se quedan todas las teorías. Muy bien, ¿quién nos va?